Lo primero, saludar a nuestro compañero Pepe Guerrero. Pepe, muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? La gente, me imagino que ya, porque durante la semana también ha habido movimiento con comunicaciones. ¿A qué vías, Pepe? Hay tres vías, lo recordamos semanalmente, a través de Facebook, 9 Deportes, por email, deportes@9rtv.com o bien mediante SMS, 9 con letra, espacio, su comentario, su pregunta al 27799 y Mariano Barbosa la responderá. Antes que presente a los compañeros, si te parece, hay tres. Julián Domínguez te pregunta, Mariano, ¿en qué se parece el aficionado gran canario al argentino? Maidalena Araque dice que qué opinión tiene de Juan Manuel Rodríguez. Y Adolfo Peña, que fue el director de la película de la Unión Deportiva Las Palmas, le pregunta que qué tal su experiencia como actor en esta película y qué tal lo trató el director. Me gusta ver sonreír a Mariano Barbosa porque es una cosa, Julio, los compañeros que van a los entrenamientos habitualmente te lo pueden decir, sumamente extraña. De la película yo pasé desapercibido totalmente. El director no tengo nada que decirle, pero bueno, la película le ha gustado a muchos y nada más. Yo no he salido mucho, pero bueno, me mantenía un margen. Después lo de Juan Manuel Rodríguez. Lo de Juan Manuel, nada. Llegó en un momento que necesitábamos un cambio y lo consiguió, lo pudo hacer. Y te preguntan también en qué se parece el aficionado gran canario argentino. Exacto. La verdad que es una manera diferente, ¿no?, de vivir las cosas en Argentina, y hay mucha locura en cuanto a una cancha de fútbol. Acá se disfruta de otra manera y se puede disfrutar más en familia y todo. La diferencia es eso, es cómo se vive, ¿no?, en Argentina, que es más alocado, pero creo que la gente acá es también eufórica y también muy seguidora al equipo, y la verdad que en los otros campos que me ha tocado estar y ver que, no sé, iban 3.000 personas, 4.000 personas a la cancha, y nosotros salir al campo cada fin de semana y tener por ahí 10.000 personas todos los partidos, la verdad que a uno lo hace sentir bien, y pese a todo, cuando que el equipo no venía bien, la gente siempre estuvo ahí. Francis Mata, Cadena Ser, Alberto Astiles, Canarias 7, Natalia Cuellar, Televisión Canaria, muy buenas a los tres. Hola, Julio. Es un placer tenerlos aquí, además de compañeros, amigos, los tres. Aquí lo tienen, a Mariano Barbosa, que yo creo que no me equivocaba cuando decía que ha sido uno de los pilares absolutos de esta Unión Deportiva de los últimos tiempos, y que yo creo que donde más podemos estar tranquilos seguramente es en la portería. Es difícil, Julio, ganarse el crédito como se lo ha ganado Mariano Barbosa, siendo el portero más goleado de Segunda División. Se ha ganado el respeto de la además afición. En esas circunstancias, es verdad. Sí, se ha ganado el respeto de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, e incluso en el mercado de invierno se tanteó o se especuló con que varios equipos de Primera División estaban interesados en su figura, ¿no? Con lo cual, eso es un mérito añadido en una situación tan extrema como la que ha vivido la Unión Deportiva Las Palmas. Yo le quería preguntar a Mariano si se han cumplido las expectativas. Regresaba a España con la intención de reivindicarse en el fútbol español, después de vivir experiencias en clubes punteros de México, de Argentina, como decía Julio, en España con el Villarreal jugando Champions League. ¿Se han cumplido tus expectativas? No, bueno, yo no, porque, ya te digo, llegué, ¿no?, y cuando uno pasaba campeonato y se encontraba con que era el portero más goleado, me dolía, decía, no, pero yo no vine a esto, ¿no? Y bueno, nada, es asumirlo, era lo que me tocaba vivir, y nada, tratar de reivindicarse cada día y tratar de hacerlo un poco mejor y la cosa ir sacándola adelante. Y así, con la ayuda de todos, pudimos dar vuelta a la situación y hoy estar más tranquilo. Y pese a ser el portero más goleado, que sí, que me duele, ¿no?, en cuanto a carrera y en cuanto a números, estadística y todo, pero hoy lo que me importa es que la Unión Deportiva termine el campeonato y esté tranquila, y en lo demás no pasa nada. Para mí ha sido clave en esta remontada, ¿no?, de Unión Deportiva, sobre todo en los partidos ante el Valladolid, aquellas dos tapadas en la primera parte, el partido ante el Elche también ganando. Para mí ha sido clave, pero sobre todo yo le quería preguntar si hubo un antes y un después, después de lo que ocurría en Alcorcón, con aquel 5-0, con aquella reunión en el vestuario, cerca de 2 horas sin salir de allí
los futbolistas? ¿Sabían que nos estábamos jugando mucho todos? Sí, sí, también fue parte de todo, ¿no? Pero, claro, hablamos en Alcorcón y después vamos a Sevilla y nos pasa lo del Betis y ahí se vino la noche de verdad. Y bueno, el hablar también era bueno en ese momento. Porque... A mí me sorprendió, perdona, Miguel Ángel Ramírez, me acuerdo de ese vuelo que veníamos de Sevilla esa noche, sí, que se sentó a hablar contigo, se sentó a hablar con Josico, futbolistas que son los carismáticos, ¿no?, en este vestuario para sacar todo adelante, y bueno, y a partir de ahí esas cuatro victorias. No, sí, el presidente está con nosotros en todo momento y siempre apoyándonos cuando la cosa iba mal. Era el primero que venía y daba la cara en tanto a nosotros y cuanto afuera también, en la afición. Y bueno, eso es importante, ¿no? Que el presidente del club te venga y apoye al equipo y a la gente que está y que sale del campo. Y también si se tiene que ir y enfrentar o encargar con la gente, también hacerlo y apoyar siempre al equipo, eso habla bien de él. Y bueno, y también es partícipe obvio de esta remontada, porque si él creo que no hubiese insistido, no hubiese venido y no hubiese dicho que lo íbamos a sacar adelante y estando ahí metido con nosotros, es como que si hubiese pasado el tema por ahí, esto tampoco hubiese sido posible, ¿no? Natalia. Yo también estoy de acuerdo con ellos en tanto que el refuerzo defensivo, como está la defensa, es lo que está ayudando a que el equipo salga adelante y, hombre, teniendo a Mariano Barbosa bajo palos es una garantía. Lo que a mí me llama mucho la atención ahora es que, pese a haber ganado 4 victorias consecutivas, el mensaje que se envía desde el equipo es: no se ha hecho nada, todavía nos queda camino por recorrer, ¿no? Esa confianza de que se está hablando mucho, pues, de que igual se meten en los puestos de promoción, hipotético posible ascenso, pero aún así del vestuario se dice que no se ha hecho nada. No, nosotros, o sea, ahora es partido tras partido. Sabemos que jugamos el fin de semana contra Girona y es otra final más que tenemos y muchos se hablan de que podemos estar salvados para esa fecha. Yo quiero ir a Girona, ganar en Girona y pensar en el próximo partido y si es posible ir y ganar en otro partido. Y por qué no, cuando falten 3-4 fechas o 5 fechas y si los números dan, aspirar a otra cosa. Pero hoy tenemos que aspirar a lo principal, que es estar tranquilos, ¿no? Y estar un poquito más arriba en la tabla. Nos vamos a marchar enseguida a publicidad. Yo no sé, compañeros, si antes de marcharnos a publicidad brevemente, ¿lo siguen viendo en la Unión Deportiva? Como decía Alberto, ya ha habido cantos de sirena. ¿Creen que como sigan esta línea... ¿Nos lo van a birlar en algún momento? Yo creo que el sitio natural de Mariano Barbosa, por categoría y trayectoria, es en primera división. Sin duda alguna. Eso es obvio. Ahí estará la virtud del club que se interese en sus servicios en convencer a Miguel Ángel Ramírez y a Mariano, ¿no? Que esté en primera división. Pero la, yo creo la que. De mejor manera, igual, Alberto. Siendo egoísta. Nosotros en primera y quedaron. Sí, es la mejor opción. Aquí, ¿no? Ah, pero siendo egoísta, que se quede muchos años en la Unión Deportiva. Yo lo vi dudando mucho cuando le preguntaba lo de mi 2 años de contrato. No, es muy buen actor. 2 años de contrato. Yo, o sea, sí, pero no... te gustaría, si te llega una oferta de primera, la estudiarías, ¿no? Por supuesto. El primero, el que manda es el presidente. Yo tengo 2 años de contrato, así que. ¿La cláusula? ¿Cuánto era la cláusula? ¿La cláusula? ¿3 millones? ¿6 millones? No. La cláusula es baja. Eso es un anuncio al que lo estoy escuchando. No, que nos vamos a publicidad, que por cierto, estaba yo pensando que me perdonen, pero que a veces, como Héctor Cooper, que decían que de lo poco que habla, a veces parece que no es argentino. Pero eso le pasa a Mariano también, que como no habla y es un hombre discreto, a veces parece que muy argentino no es. Y lo es argentino. Ahí, perdóname, Julio, otro argentino en el Facebook, que igual tú conoces, Mauro Quiroga. Mauro, ¿qué pasa? Mauro? Dice tal cual, dice que Mariano no tiene ninguna pregunta, pero creo que es un genio. Que le preguntemos que dónde compró esa camisa, que está muy guapa. te lo puedo decir. Estuvimos aquí con la camisa última de Quiroga, ya tuvimos a la edición. Mira a Mauro, ¿eh? Sí, ya mañana lo veré. En el entrenamiento le das unos consejos de shopping. Nosotros nos vamos a publicidad. Enseguida, mucho más Mariano Barbosa, mucha más Unión Deportiva. Aquí en Nueve Deportes, no se vayan, la pausa es chiquitita y enseguida más deporte. Repasaremos las últimas noticias relativas a la Unión Deportiva Las Palmas, que el domingo visita el Girona en busca de su quinta victoria consecutiva. Nos visitará Jim Moran, jugador que entra en la leyenda del Club Baloncesto Gran Canaria tras defender su camiseta en 350 encuentros de la ACB.
y hablaremos de lo acontecido en el mundo del pádel, de la mano de nuestro profesor particular, Gonzalo Valverde. Seguimos en el 9 Deportes, casi las 10 y media de la noche, y nos vamos al Facebook porque siguen llegando, Pepe, preguntas y preguntas para Mariano Barbosa. Una en concreto de José Manuel Vidal, que te pregunta, Mariano, si serías Trofeo Zamora, o sea, portero menos goleado de segunda división, de estar Juan Manuel Rodríguez desde el principio de liga como técnico en la Unión Deportiva. Buena pregunta, ¿sabes? No lo sé, no lo sé. Eso no te lo podría decir. No sabría qué contestarte porque fueron momentos. Hoy es el momento que nos toca vivir y al principio de liga, en su momento también cuando arrancamos, no mismo cuando vino, no sé si el Valladolid, estábamos parejos con el... O no, el Valladolid fue fuera, ¿no? Primero. Fuera. Bueno, el Betis, no sé, estábamos parejos en cuanto a menos goles y todo, pero bueno, después pasó lo que pasó. Uh-huh. Yo no sé si ustedes piensan, Mariano Barbosa, esperemos que esté mucho tiempo aquí. Lo decía Francis antes, pero puede estar, como siempre decimos, un portero parándolo todo durante el partido, de pronto falla una y se queda para la historia en algunos casos, sino que se lo iban a dar con nada. Y al contrario, cuando hace alguna cosa bien, no se recuerda mucho. Y yo creo que, lo decía Francis antes, el partido ante el Valladolid, que marca la reacción de la Unión Deportiva Las Palmas, los primeros 30 minutos, si no es por el señor este que tengo al lado, igual hoy estamos hablando de otra cosa, no lo sé. Sí, evidentemente las actuaciones de Mariano en momentos puntuales, no solo ese partido que fue muy importante para mantener a la Unión Deportiva Las Palmas. Fue la primera victoria. Sí, evidentemente, pero al comienzo de temporada también tuvo actuaciones muy brillantes, yo creo que durante todo el campeonato. Lo que pasa es que los goles encajados y el rendimiento del equipo en general, pues quizás manchó un poco su expediente, pero yo creo que a Mariano hay que destacarle toda la trayectoria durante esta temporada, que ha sido fantástica. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para él ahora. Yo querría preguntarle a Mariano desde su privilegiada perspectiva, incidir un poco en lo que tú le comentabas anteriormente, Julio, ¿qué ha cambiado en el equipo? Si es solo por actitud, por mentalidad, ¿qué ha variado? ¿O realmente la aportación del X y también la llegada del nuevo entrenador ha variado el sistema defensivo de la Unión Deportiva Las Palmas? Yo creo que fue el momento, ¿no?, que estábamos viviendo. Era un momento complicado, estábamos todos preocupados, todos... sabiendo que la situación se podía empeorar más todavía. Y nada, el equipo hizo un clic importante en el momento que lo tenía que hacer. Y sí, con aportaciones de todos, no solo nombraste a Matías, pero creo que todo en cuanto a defensa, en cuanto a medio, en cuanto a ataque, el equipo supo sacar esto adelante y sabía que necesitábamos un poco más de cada uno para sacar esto adelante y bueno, y se pudo hacer. Ella que nos anima a satisfacer dos curiosidades. La primera, después vamos a hablar y vamos a escuchar también comentarios que nos han dejado durante esta semana muchos en las redes sociales sobre las pistas de atletismo. Mariano, tú eres portero, hablando de este tema, es una demarcación seguramente la que más que pueda tener algo que decir. Bueno, ¿qué opinas sobre las pistas de atletismo, los campos de fútbol y sobre la posibilidad de que se retiren en el Estadio de Gran Canaria? Sí, sería lo mejor. No conocí el viejo insular, ¿no? Insular, pero me dijeron que era una caldera. Y estamos viendo una imagen evidentemente sí, manipulada, sí, de un estadio de Gran Canaria sin pista de atletismo. Qué bonito, ¿eh? Es espectacular. Ya lo decíamos la semana pasada que lo vimos y este es el estadio de Gran Canaria sin las pistas, desde otra perspectiva y ya con gente. A mí me parece otro estadio totalmente diferente directamente. Aparte que van a haber otras remodelaciones, no solo la pista de atletismo, no sé qué se ha anunciado, sino se ha proyectado otro tipo de historias como techar algunas de las partes y todo esto, ¿no? Parece un estadio de fútbol. Sí. Eso sería lo ideal. Que... Bueno, María, ¿qué te parece? No, estaría bien que se haga porque también la gente, quieras o no, influye en cuanto a la presión que pueda influir dentro del campo de juego, mismo con los rivales, y también es importante en cuanto a los árbitros, en el momento que se necesita... Es importante que se sienta y con la pista de atletismo es como que está muy, muy apartado todo. Entonces, nada, quedaría muy bien, la verdad.